11 de junio del año 2019, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria programada para este día. Sírvase, señora secretaria, llamar a lista y verificar quórum. Buen día, presidente, demás concejales y asistentes y las personas que nos ven en las redes sociales. Damos apertura al acta número 80 y 11 de junio del 2019, llamado a lista. Albornoz Barragán, José Ramiro presente, Alejo Cano, Óscar Armando presente, Beltrán Miguel Giovanni presente, Bobadilla Piedraíta Fabián presente, Castellanos Romero Darwin presente, Coc Chávez Walter presente, Cuellar Pulido Héctor Alfonso ausente, González Osa John Freddy presente, Harman Ortiz Juan Felipe presente, Hernández Parrado Jorge presente, Leones de la Carolina ausente, Montaña Santos, Jenny Marlady presente, Murcia Rojas, Daniel Isaías presente, Pérez Casiano José Antonio presente, Poveda Garzón José Humberto presente, Rey Mario Germán ausente, Rincón Hernández, Alex Alfredo presente, Cerrato Ladino, Carlos Julio presente, confirmo quórum para continuar con la sesión. Teniendo quórum deliberatorio y decisorio, sírvase, señora secretaria, leer el orden del día para su aprobación. Primer punto, llamado a lista y verificación de quórum. Segundo, lectura, discusión, aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión, aprobación del acta 79 del 2019, cuarto, lectura de documentos y comunicaciones, quinto, proposiciones y asuntos varios. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Leído el orden del día, se abre la discusión. Anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión. Aprueban los honorables concejales el orden del día leído. Ha sido aprobado el orden del día. Pasamos al siguiente punto, lectura, discusión, aprobación del acta 79 del 2019. Acta 79 del 10 de junio del 2019, hora de inicio, 7:58 de la mañana. El presidente Alex Alfredo Rincón Hernández envió a las 7:58 de inicio la sesión plenaria ordinaria y solicita a la secretaria llamar a lista para verificación de quórum. Primer punto, llamado a lista, la secretaria general María Alejandra Velázquez López inicia saludando a los presentes, confirma quórum, acta 79. Llamado a lista, sesión plenaria ordinaria del 10 de junio del 2019, ha sido leído el título y el encabezado del acta 79. Leído título y encabezado del acta número 079 del año 2019, se abre la discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión, aprueban los honorables concejales el acta leída. Ha sido aprobada el acta 079, pasamos al siguiente punto. Lectura de documentos y comunicaciones. Informo que no hay documentos para anunciar el día de hoy. Pasamos al siguiente punto, proposiciones y asuntos varios. Recordarles que hay pendiente una proposición por aprobar, concejales. Tiene el uso de la palabra el concejal Juan Felipe Jarro. Presidente, someter a consideración de la plenaria la proposición hecha por la bancada de Cambio Radical y del Pueblo Democrático. Abrimos la discusión de la proposición. Tiene el uso de la palabra el concejal José Antonio Pérez Casiano. Gracias, señor presidente. Buen día para todos. Tuve la oportunidad de ayer de analizar la proposición que está en estudio, propuesta por el concejal Germán y el concejal Carlos Julio Cerrato. Y la verdad tengo ciertos reparos. De pronto tenga una buena intención, pero no la veo. Aquí lo primero que tenemos que aclarar si es un tema de control político o un tema de interés público que se llama un debate, para llamar a un debate. Porque la verdad no hay un objetivo. Cuando hacemos control político, se tiene un objetivo ya predeterminado. Pero en este momento es un debate que trata un tema de interés público sin un objetivo claro. Analicen, lean ustedes la proposición y verán eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar el objeto para el cual se plantea el debate público con los actores convocados. Porque aquí ni siquiera se está tomando en cuenta o se está diciendo
¿Para qué llaman a Coviandes? ¿Para qué llaman a Coviandina? ¿Para qué se llama Lanla? ¿Cuál es el papel que van a jugar cada uno de ellos y los órganos de control también? ¿Para qué se llaman y qué papel van a hacer en el debate? Porque las preguntas como están planteadas, con esas preguntas nos van a despachar rapidito y no tiene ningún sentido. La verdad que eso es como cargar como un oso ajeno después de nosotros haber aprobado esas preguntas como están planteando. Tienen que ser más contundentes, tienen que tener más sustento, tienen que tener más soportes, porque lo que vamos a pedir, ¿qué es? No está claro. ¿Son pronunciamiento aislado? ¿Es una solicitud al gobierno nacional? ¿Es una solicitud a Coviandes? ¿Es una solicitud a Lanla? La verdad que yo no veo el objeto claro, ni tampoco lo que nosotros pretendemos. Si vamos a pedir es que haya, que arreglen la vía alterna, plantear una solución definitiva, plantear soluciones temporales a la vía que hoy tenemos, la verdad es como apuntarle a la vaca y no pegarle ni al potrero. Eso es lo que yo estoy viendo en este momento. Y hacer solo bochinche, yo creo que no. ¿Cuál es la competencia nuestra dentro del Consejo en esta situación? Analicémosla. ¿Cuál es la competencia? A ese le hago un llamado a ustedes. Miremos nuestra competencia y hasta dónde tenemos nosotros el alcance. Entonces, si no hay un objeto claro, analizamos la competencia y no sabemos cuál es el alcance nuestro, entonces ¿a dónde vamos a llegar? La verdad, yo pienso que esto debe ser replanteado. Con estas preguntitas, ya dicho, nos despachan rápido y termina todo. En la corporación termina pagando los platos rotos cuando no hay un objetivo y unas preguntas muy claras. Los gremios y actores económicos, ¿qué papel van a jugar acá? Yo pienso que hay que tener un sustento. Si vamos a llamar al sector productivo, si vamos a llamar al sector turismo, por ejemplo, vamos con cifras en la mano. A decir cuánto es lo que estamos perdiendo, cuánto está perdiendo el turismo, cuánto está perdiendo el comercio, cuánto están perdiendo los transportadores. Hacer un análisis de eso y que ellos vengan y nos sustenten eso. Y esos son los elementos para alimentar nuestras peticiones, nuestras solicitudes y hacer como tal sacar conclusiones. Aquí también hay que hacerle un llamado a ellos para decirles cuánto le estamos aportando nosotros los del departamento de Meta a Colombia, Producto Interno Bruto. ¿Dónde están las cifras? ¿Qué le estamos aportando nosotros al sector alimentario, el departamento del Meta, los colombianos? ¿Cuánto le estamos aportando en regalías? ¿Y cómo las están distribuyendo? Le estamos aportando harto, pero allá para acá solo está viniendo el mal, el daño. Pero con este debate, tal como está planteado, solamente es, lo veo como un tema de protagonismo político barato en este momento. Así de sencillo, cuando no tiene sustento, cuando no hay un objeto. Se quiere plantear, claro, pero vamos a hacer bochinche o vamos a buscar soluciones. Yo no le juego a eso. Estamos en campaña y claro, y vamos a adherirnos a una propuesta y para buscar. No, aquí hay que tomar determinaciones. La izquierda ha planteado en otras partes del país un paro. ¿Por qué no lo plantea entonces? Si vamos a ser contundentes, si le aportamos a Colombia y Colombia no nos aporta a nosotros, tomemos determinaciones como lo están tomando. Mire que los camioneros, el sector transportador pasó los peajes y se atrevió. Y ese es un ejemplo. Pues se ve mal, pero ya toca tomar determinaciones duras. Aquí nosotros aportamos los muertos, Quebrada Blanca hace algunos años. Hace poquito, hace más de 40 años, aportamos un muerto,
de importancia o de relevancia, el alcalde Omar Vaca. El año pasado no hubo unos turistas que venían y los tapó precisamente un derrumbe. Y hoy que estamos viendo, buscando mal. Entonces, ¿y cuántas peticiones se han hecho? Coviantes viene acá, se ha citado, concejal Oscar Armando Alejo, se cita y dice, no vamos a venir. Aquí hay que armar un debate, venga o no venga Coviantes, venga o no venga la ANDI, pero tenemos que tomar una determinación a nivel del municipio, a nivel del departamento del Meta. Para no ir más allá y no jugarle a un protagonismo político, lo que necesitamos es alguien en nuestro municipio y en nuestro departamento que lidere una propuesta, que plantee un objetivo, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que vamos a reclamarle al departamento, al gobierno nacional? Porque hay que reclamarle al gobierno nacional. ¿Hay el presupuesto? No sabemos. ¿Por qué no analizamos primero las cifras? ¿Hay o no recursos? Tenemos una propuesta clara y hemos invitado a los ingenieros y arquitectos para que nos hagan una propuesta. Que se vino un derrumbe, pero nosotros técnicamente ¿sabemos qué es lo que está pasando? O sea, es un análisis técnico sobre la vía para nosotros hacer pronunciamientos. Aquí hay que ayudarnos a los de los que saben, los ingenieros y los arquitectos. Aquí en el departamento del Meta y en el municipio hay ingenieros y arquitectos. Hay que llamarlos a que participen en esto, a que nos apoyen en las solicitudes, a que hagan los estudios técnicos pertinentes para tener soportes de la reclamación que vamos a hacer. No hagamos pronunciamientos aislados. Si vamos a convocar concejal Harman, aquí no es solo al municipio de Villavicencio nos está afectando todo el departamento, y el departamento tiene 29 municipios y todos están afectados, ¿o no? Que vengan los presidentes de junta, de presidentes del consejo de los del municipio de del departamento del Meta y los demás departamentos que también se ven afectados. Que venga el presidente de la asamblea, que vengan los senadores y representantes de la cámara, que son los que nos tienen que allá llevar de la mano también y conectarnos con el gobierno nacional. Ellos tienen una responsabilidad. Que vengan las fuerzas vivas del departamento, el turismo. Aquí hay una agremiación que plantee qué es lo que estamos perdiendo en este momento en cifras para sustentarle al gobierno nacional el daño que nos está causando la no determinación o la determinación de no ayudar a nuestro municipio, a nuestro departamento, la carretera Bogotá-Villavicencio. Que venga el sector transportador, que venga el sector de hidrocarburos también, cuánto le estamos aportando y cuánto están perdiendo. Entonces, aquí tenemos que hacer ese ejercicio. Y los órganos de control también. Entonces, aquí hay que hacer es un llamado a todos. Pero en esta forma, con estas preguntas, no le apuntamos absolutamente a nada, a más que hacer bochinche y protagonismo, teniendo en cuenta la falta del objeto al cual le tenemos que apuntar, el poco análisis de la competencia y las preguntitas pequeñas que tenemos. Aquí tenemos que ser más contundentes. Entonces, la verdad, yo les hago un llamado. Reunámonos y hagamos una propuesta seria, responsable. Porque así como está, solo vamos a hacer bochinche y protagonismo. Entonces, creo que no estamos haciendo un trabajo serio, responsable. Ese es el llamado que yo le hago. Entonces, quienes quieran participar, o si el del municipio quiere liderar, o si el consejo quiere liderar, hagámoslo de esa forma, haciendo un llamado a la clase política, incluyendo concejales, diputados, representantes de la Cámara y senadores que tenemos, las cabezas, si a los consejos, los presidentes, a la asamblea con el presidente, que detrás del presidente está todo. Y si, además de eso, entonces apoyarnos
en las fuerzas vivas, todos los sectores. Además de eso, apoyarnos en la parte técnica. Construyamos una propuesta clara y miremos a quiénes vamos a citar y a qué van a venir aquí o al recinto o donde vamos a hacer ese gran debate del tema de interés público. De lo contrario, no hagamos nada si no vamos a hacer eso. Pues lo hacemos. Y si ellos nos van a representar y van a hacer la reclamación ante el gobierno nacional y no ha resultado, nos debemos ir entonces no solo el presidente de los consejos, sino todos los concejales. Y si ya no nos escuchan a nosotros, apoyémonos en la comunidad y así vamos incrementando, pero mantenemos una propuesta clara y siempre el objetivo va a ser el mismo. O que nos arreglen las vías alternas, o que nos hagan soluciones temporales a la vía actual, o que nos propongan una solución permanente prácticamente para nuestro departamento. Llevamos más de 40, 45 años y en el mismo cuento y solo hacemos bochinche. Gracias, señor presidente. Mi propuesta a esa proposición es negativa como está planteada. A usted, honorable concejal, tiene el uso de la palabra el concejal Carlos Julio Cerrato. Gracias, presidente. Un saludo para usted y los integrantes de la mesa y los honorables concejales. A mí me parece que el concejal Toño Pérez a veces es irrespetuoso con la plenaria y con los mismos compañeros que presentan una proposición. Arranco diciendo esto con el mayor respeto, concejal Antonio Pérez. Ayer cuando el concejal Felipe Harman presentó la proposición, dijo claro, queda sobre la mesa para que la estudien, miren, revisen, pónganle, quítenle. Y usted viene y se echa un discurso acá, casi que politiquero, y está criticando al concejal Felipe Harman. Yo aquí no estoy defendiendo a Felipe Harman. Aquí con Felipe Harman en el año 2016 dice que usted no estaba en este recinto, concejal. Fuimos los promotores en el tema de las dobles calzadas. Se crearon las veedurías. Tercer tramo Bogotá-Villavicencio. Se lograron hacer muchas cosas gracias a lo que se hizo. Nos acompañaron varios concejales. La propuesta está... Y lo que usted manifiesta lo dice, mire, es tanto así, concejales, que en una reunión, y voy a darle el nombre propio, aquí arriba en el hotel, subiendo, llegando aquí al parque infantil, nos reunimos unas personas a hablar del tema. ¿Y sabe qué fue lo que se llegó a la conclusión? Vías de hecho, pero eso tenemos que mirar más adelante. Paralicemos la 26 de Bogotá, paralizando la 26, paralizamos el país. Aeropuerto, todo queda paralizado. En 3 horas... comienzan a llamar los magos, los duros de este país, al presidente de la República, a ver qué es lo que va a pasar con esta media Colombia. Pero hagámoslo, porque usted hoy lo que usted está diciendo es que no hagamos nada. Pues, ¿qué es lo que propone usted, concejal Pérez Casiano? Propóngalo y acá lo acompañamos y lo votamos, mejorémosla. Pero hoy lo que está pasando acá en la media Colombia y sobre todo acá en Villavicencio, ya todos lo sabemos y lo vivimos, para comentarlo yo acá, medios de comunicación cansos, vino el presidente de la República y dijo que iba a colocar unos baños portátiles en la vía y un satélite para mirar cuando la loma temblaba y no temblaba. 400 mil millones de pesos que hay en el Fondo Premier, que es una plata que es de nosotros. ¿Por qué no la desembolsa el presidente de la República, que no es del Ministerio de Hacienda ni hace parte del presupuesto, sino unos recursos que están allí desde cuando se hizo el contrato 4-4? A mí me parece que falta el respeto, concejal Pérez Casiano, con el mayor respeto se lo digo, y si la proposición hay que mejorarla, esperamos sus aportes. Y entonces no la votemos hoy y demos este fin de semana, concejal Felipe Harman, y el lunes la votamos. Pero la ciudad está esperando algo, concejal Pérez Casiano, y esperamos sus aportes para la proposición, y entonces yo le solicito, concejal Felipe Harman, retirémosla y que sea votada para el lunes, y los honorables concejales que quieran participar, que participen. Muchas gracias, presidente. A usted, honorable concejal, continuamos con la discusión de la proposición de las bancadas del Polo Democrático y de Cambio Radical. Del concejal Carlos Julio Cerrato. Tiene uso de la palabra el concejal Juan Felipe Harman. Sí, presidente, vea, cuando nosotros presentamos esta proposición es porque también está en consonancia con un ejercicio ciudadano que me parece muy interesante, que es esta mesa intergremial que se viene conformando de veeduría a la vía Bogotá. Ahí tienen un plan de acciones, incluso van a hacer una rueda de prensa en estos días y tienen ya propuesta una fecha de movilización. En ese espacio me encontré a todos los gremios reunidos.
Y particularmente quienes sí faltaron fue el sector político, ¿sí? La Asamblea y el Consejo Municipal, ¿cierto? Entonces yo lo que creo es que hay que abrir un espacio y aquí no hay celo de nada. Firmen todos la proposición y complementémosla. Sí, pero desde el punto de vista del carácter de que revisemos muy bien que sea un escenario útil de articulación local. Nosotros no podemos enviarle cuestionarios a nadie de índole nacional, ni citarlos a debate de control político. Yo creo que el concejal Pérez ya está como muy viejo en el consejo para caer en esas imprecisiones. Nosotros no podemos andar citando ni a la ANI, ni mandándole cuestionarios a Coviandina. Nos toca invitarlo, hasta ahí llegan nuestras competencias. De igual manera los gremios, pues obviamente lo que podemos hacer precisiones que hagan una presentación sobre los impactos asociados a la vía. Pero sí, sin duda alguna, ayer por ejemplo el concejal Poveda planteó unos elementos que me parecen importantes: invitar a la alcaldía de Guayabetal y a los parlamentarios, hay que agregarla. El concejal Pérez plantea que se le precise a los gremios cuál es la información requerida, planteémosle también, particularmente yo vinculé ahí a la mesa rectoral porque hay muchas investigaciones en curso de las facultades de ingeniería que están trabajando el tema de la vía, que se presenten en ese espacio, ¿cierto? Porque ahí hay gente muy pila que viene haciendo inspección ocular de los túneles y viene diciendo por qué fallaron los túneles. Mire, hoy salió la Contraloría General y yo los invito a que conozcan el informe. Yo acabo de conocer la noticia. Encontró 8 líos disciplinarios, 1 penal y 2 fiscales por falta de planeación en la constitución del contrato con Coviandina. Y esto, más que hacer un saludo a la bandera, es que nos ubiquemos en un contexto. ¿El contexto cuál es? Coviandes sale de operación en 2 meses. Entrega la 444 en 2 meses y arranca con otro nombre que se llama Coviandina. Y eso significa que los líos que nos generó Coviandes, incluyendo Chirajara, kilómetro 64 y tal, jurídicamente muere y arranca como si fuera borrón y cuenta nueva. Y en ese proceso de transición nos toca revisar muy bien, bueno, cuáles son las implicaciones, porque si Coviandina fue la promotora en la construcción de los túneles y si los túneles están generando riesgo en función de la estabilidad de la vía, pues hay que revisar muy bien qué ocurre. Un elemento central que me parece importante de contexto es que también nos ubiquemos. La plata que viene generando el gobierno nacional son 120 mil millones en obras de estabilización, pero las está dando el gobierno nacional, no el concesionario. Y entonces, ¿para qué concesionamos una vía 25 años? Sí, o sea, son elementos para el debate. Entonces, volvemos a insistir, se mantiene la proposición radicada, esperamos aportes de todas las bancadas, esperamos que en esto garanticemos un consenso tranquilo, amable, ¿sí? Finalmente esto es un tema nacional en el que creo que hay consenso independientemente de las diferencias que tengamos en lo local y esperamos que lleguen los complementos de cada una de las bancadas para someterla a consideración, como lo dijo el concejal Carlos Julio el día lunes. Pero traigamos los aportes, hay aportes muy importantes que usted acaba de decir, concejal Pérez, hágalos llegar, miramos a ver, los del concejal Poveda, los que tenga el concejal Oscar Alejo, todos, constituyamos esta proposición entre todos. Gracias, presidente. A usted, honorable concejal, tiene el uso de la palabra el concejal José Antonio Pérez para una réplica. Para decirle a concejal Harman, yo estoy muy viejo, pero usted está muy pollo y se quiere madurar biche. El aguacate es el único que madura a punta de periódico. A usted le gusta el protagonismo, el periódico, las redes sociales, y a mí no me gustan. Me gustan resultados, me gustan proposiciones serias, responsables, con un objeto y que apunten a algo. No es bochinche. Eso es lo que quiere. Y yo lo dije claro acá, qué es lo que debemos hacer. Y le dije que fijáramos un objetivo, que llamáramos a todas las fuerzas vivas del departamento del Meta, que tuviéramos cifras concretas, soportes para hacer eso. ¿Para qué llaman a Coviandina ahí si ni siquiera ha recibido? Entonces, ¿a qué viene? ¿Para qué la convoca? Dígame, ¿a qué llaman Lala? ¿A que escuchen nomás?
o de pronto lo que a usted se le ocurra decirle. No, aquí hay que ser serio y responsable con cada uno de los invitados y cada uno de ellos tiene que jugar un papel importante dentro del debate. Pero mientras no tenga cifras, todo será bochinche. Aquí hay que, eso es lo que le estoy diciendo. ¿A dónde están las cifras? Entonces tráigalas. ¿Cuál es el objeto de la convocatoria? ¿Hacia dónde vamos? Eso es lo que le estoy pidiendo. Seamos serios, seamos responsables. Yo sé que tiene afán de protagonismo y de pronto llegar rápido a la alcaldía, pero hágalo despacio. Algún día llegará, pero con seriedad, con respeto. Y eso es lo que le pido a usted. Y además, si el consejo va a verse involucrado, cada vez que el consejo se vea involucrado, yo saldré a defender el consejo. Porque no vamos a meternos en un cuento en donde no sabemos para dónde vamos. Fíjenos el derrotero y hagamos una propuesta seria. Eso es lo que les pido. Gracias, señor presidente. A usted, honorable concejal, tiene uso de la palabra el concejal Oscar Armando Alejo Cano. Gracias, presidente. Un saludo especial para usted, los demás concejales, a la comunidad que nos acompaña, medios de comunicación. Mire, presidente, este tema de la vía Bogotá-Villavicencio no es un tema de ahora. Es un tema que hemos venido sufriendo por siempre. Y lastimosamente, lo que yo siento es que lo que ha faltado es unión precisamente para poder afrontar esta problemática. Vemos las veedurías trabajando por un lado, vemos la asamblea haciendo pronunciamientos por otro lado, la sociedad civil pronunciándose por otro lado. Hoy, en este momento, ya se empieza a adelantar un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado. Hubo un pronunciamiento del representante de la Cámara, Jaime Rodríguez, al presidente frente a los recursos, los 400 mil millones de pesos que se deben invertir en esta vía, que solamente dijo que iba a destinar 150 mil. O sea, cada uno está bombardeando desde un sector alguna solución o alguna convocatoria. Yo lo que siento es que desde el Consejo hay que hacer un anuncio importante, presidente, y decirle precisamente a estos actores que hoy en día vienen trabajando seguidamente en esto. Y digo seguidamente porque es que el Consejo Municipal se ha preocupado simplemente cuando se presenta la emergencia. En el año 2017, concejal Felipe, usted, el concejal Carlos Julio, incluso nosotros acompañamos esa proposición exactamente el 5 de julio de 2017, se presentó una proposición de invitación a la ANI y a Coviandes. Resultado, nos mandaron un ingeniero de la ANI a darnos un informe y Coviandes simplemente, como siempre ha sucedido, dijo, eso no es competencia mía, ir por allá, yo por allá no voy. Y ese fue el resultado. Conclusión, no hubo. Lo que nosotros necesitamos hacer es precisamente decirle a quienes hoy han venido trabajando, téngannos en cuenta. Hoy fuimos tenidos en cuenta para el debate de control político. Yo la verdad recibí simplemente un mensaje a través de WhatsApp, pero creo que institucionalmente no hubo una invitación, sino muy seguramente estaríamos allá. Y esos son los espacios que tenemos nosotros que aprovechar. Son espacios de nivel nacional que tenemos nosotros que aprovechar. Y claro, después de que nosotros podamos entendernos entre nosotros mismos, poder dar esa discusión a nivel nacional. Yo lo único que tengo que manifestar adicional a esto es que, presidente, solicitémosle a la veeduría ciudadana que tenga en cuenta al Consejo Municipal, no a un concejal, al Consejo Municipal como institucionalidad, para poder nosotros representar a la ciudadanía, a la comunidad de Villavicencio, ante la veeduría, y que podamos nosotros allí plantear soluciones, o por lo menos decir también como Consejo Municipal que hemos venido haciendo, porque es que sí hemos venido haciendo. En el año 2018, por medio de unos amigos, se puso una acción popular en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 10 concejales de Villavicencio, entre esos el suscrito, estamos como coayudantes de esta acción popular que está próxima a fallar. Y ahí le dimos a entender al tribunal lo que podía suceder, que está sucediendo hoy en día en la vía Bogotá-Villavicencio, que en ese entonces solamente era el kilómetro 64 más 200. Pero se hablaron de ciertos puntos de la vía Bogotá-Villavicencio y quiénes eran los responsables de estos sectores. Ahí está, en la acción popular, y nosotros somos como coayudantes. O sea, sí hemos venido haciendo cosas. Y esos temas hay que visibilizarlos, pero en los sitios donde hoy en día se están dando los debates, que muy seguramente nosotros no los conocemos, ni cómo los han venido adelantando. Pero sí es hacer un llamado, presidente, a través de ustedes, de la mesa directiva,
para que nos convoquen. A mí no me ha llegado ninguna invitación, por lo menos de manera institucional no nos ha llegado, sino que nos certifique la Secretaría si en alguna ocasión nos ha venido llegando, si nos han invitado a los debates de control político que se están haciendo en el Congreso. Y es importante que nos sumemos, por lo menos al presidente o a la mesa directiva. Pero a través de esto no es simplemente que cada uno hagamos unas acciones particulares y cada uno de su óptica, es que entre todos vengamos haciendo un solo núcleo para poder enfrentar esto. Porque si empezamos a echar hacia atrás, pues entonces nos toca ver los 200 mil millones de pesos que destinó Darío, que luego Alan los dijo que no y que lo llevaron para las dobles calzadas, fundadores de Ciudad Porfía, y ahí nos volvemos a enredar. Porque en eso también hemos dado debates aquí en el Consejo Municipal. Aquí lo importante son cuáles son las acciones que se van a determinar para poder decir al Gobierno Nacional que es que somos importantes. Y en eso tiene razón concejal Antonio Pérez. Lo que pasa es que no hemos sido contundentes en las reclamaciones que hemos venido haciendo ante el Gobierno Nacional. Aquí no se trata que nos vengan a decir que nos van a poner baños o ambulancias, eso es una obligación. Bueno, el tema de los baños no sé qué tanto, pero el tema de la seguridad vial sí. Y por eso el llamado, presidente, es no entremos a abrir más espacios de discusión, es que la discusión ya está generada. Sumémonos a esos espacios de discusión que ya existen como corporación y vayamos nosotros a decirles a ellos que hemos venido adelantando, porque muy seguramente estén pensando algo que nosotros ya estemos adelantando. Y más bien sumémonos a lo que hoy en día viene interpretando lo que han estado persistiendo en el tema, para que de allí empecemos a plantear esas alternativas de solución, o por lo menos esas alternativas para llevar al Gobierno Nacional que puedan implementar esas acciones contundentes. No simplemente pañito de agua tibia cada vez que se nos viene la loma, entonces el presidente va a Guayabetal y nos hace un anuncio que nos dejan las mismas. Entonces, la invitación es precisamente, presidente, que a través de la mesa directiva que nos inviten a esas discusiones que se están dando a través de la veeduría y en otros espacios para que nos podamos ir y no abramos más espacios de discusión. Porque si abrimos más espacio, igual lo que estamos haciendo es dilatar precisamente lo que tenemos que hacer desde Villavicencio o de esta región para poder aportar en la discusión a nivel nacional. Gracias, presidente. A usted, honorable concejal. Señora secretaria, sírvase de certificar la plenaria. Conforme a lo manifestado por el concejal Oscar Armando Alejo, ¿se ha llegado algún tipo de invitación de alguna institución, veeduría, con respecto a la problemática de la vía Bogotá-Villavicencio? La sucesiva certifica que no ha llegado ninguna invitación relacionada al asunto. Lo único que han llegado son los boletines que envía Covidantes, que entiende también que les llega a cada uno de ustedes a los correos electrónicos. Conforme a la anterior manifestación, sírvase, señora secretaria, por secretaría, enviar una solicitud a la veeduría encargada, a las veedurías, a los gremios y a todas las fuerzas activas que están pendientes de la problemática de la vía Bogotá-Villavicencio, para que sea tenido en cuenta el Consejo Villavicencio en cualquier discusión o en cualquier invitación en torno a esta problemática. Tiene el uso de la palabra la concejal Jenny Montaña. Buenos días, señor presidente. Buenos días, honorables concejales y quienes nos acompañan. Me uno a la manifestación del honorable concejal Oscar Alejo. En el año anterior, nosotros firmamos la coayudancia en la Acción Popular, que me parece que estaba vislumbrando lo que hoy estamos viviendo. Esa es una medida que se venía tomando. Y con el concejal Poveda, el año anterior fuimos a la Cámara de Comercio, no porque nos invitaran, sino porque lo escuchamos en la radio que se iba a nombrar la veeduría en la vía Bogotá-Villavicencio. Y lo que encontramos fue que nos cerraron las puertas. Estaban los gremios reunidos, representantes de la gobernación, de institutos, y les dijimos que íbamos como representantes del Consejo a integrar la veeduría de la vía Bogotá-Villavicencio, y nos dijeron que los concejales no tenían cabida en esa veeduría. Yo salí a los medios de comunicación, acá está Fernando Bello, Baudilio, todos que estábamos manifestando que por favor nos rodearan y nos acompañaran, porque en el verano no iba a pasar nada, y cuando volviera el problema en la vía Bogotá-Villavicencio iban a decir que el Consejo de Villavicencio no había hecho nada. Nosotros intentamos y llegamos allá no como invitados, sino manifestando nuestro deber y nuestra responsabilidad con los ciudadanos de Villavicencio a representarlos y hacer seguimiento a las obras, y no nos permitieron ingresar. Entonces, lo que enfáticamente dice el concejal Oscar Alejo es muy claro: la unión hace la fuerza, y si no permitimos, si no trabajamos todos de la mano en este problemática, pero ya integrándonos todos y poniendo una sola voz, no el Consejo por una parte, la Asamblea por el otro, no vamos a lograr absolutamente nada. Gracias, señor presidente. A usted, honorable concejal, tiene el uso de la palabra el concejal Juan Felipe Jarman.
Presidente, ya aplazamos la votación de la proposición para el día lunes, ¿cierto? Yo le propongo a la plenaria que invitemos a la mesa social de seguimiento de esta vía, ¿sí? Al comité que se viene conformando, a que haga una intervención en el consejo entre jueves y viernes, que motive incluso más elementos para adicionarle a la veeduría. Ahí está, si no estoy mal, el doctor Santanilla, está otra gente ahí moviéndose, que exista una intervención y nos cuenten qué han hecho, qué han avanzado y cómo también podemos solventar y colaborar, para que se tenga en cuenta en la definición del orden del día. Teniendo en cuenta la manifestación del concejal Felipe Harman en el sentido de, y del concejal Carlos Julio Cerrato, que esta sea votada para el día lunes. Entonces vamos a proceder a la votación de esta proposición el próximo lunes. Sírvase, señora secretaria, conforme a la manifestación del concejal Felipe, hacer la invitación a la veeduría en cabeza del doctor Santanilla o alguno de sus representantes para que nos expongan los pormenores que hasta ahora se ha avanzado en este tema y se ha incluido en el orden del día jueves o viernes de esta semana. Continuemos, señora secretaria. Estamos en el último punto, proposiciones y varios, queda agotado el orden del día. Agotado el orden del día, se cierra la sesión, se levanta la misma y se cita para mañana a las 7:30 de la mañana. Un buen día para todos los concejales y bendiciones.